Quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Es algo que el apóstol le dice a la iglesia. A través de los años, la iglesia ha sufrido muchos cambios. Las formas de llevar los servicios en nuestras congregaciones son muy diferentes a la orden que llevaban los servicios en nuestros tiempos. Ah, hoy tenemos una mucha mejor y más excelente alabanza. que en aquellos tiempos me refiero a que son más profesionales. Pero eso no quita que en nuestros tiempos tenemos una alabanza que hacía bajar el poder de Dios también. Amén. Con nuestros coros, cantos, con nuestras maracas, el guiro y la guitarra de caja. El pandero, hacíamos unos cultos gloriosos. Pero sí las cosas han cambiado. Hay una gran diferencia en una área de las iglesias de antes a las iglesias de ahora. Y esa gran diferencia estriba en que en nuestros tiempos de juventud, en nuestras congregaciones, Uh, los dones espirituales estaban presentes en nuestras congregaciones. Era de todos los días. Había palabra de sabiduría, de ciencia. Alguien, Dios usaba a alguien para traer palabra profética. Mirábamos uh, eh, activos los dones de sanidad, de milagros, de fe. También estaban muy activos los el género de lenguas, la interpretación de lenguas, el discernimiento de espíritu. Y antes nos decía un pastor, nos decía el pastor, tenemos este domingo la visita de un profeta. Y, y la mayoría de la gente no quería sentarse al frente porque decía, "No, el profeta me va a agarrar ahí cerca si me va a decir mis verdades." Era lo de menos, si Dios conocía nuestras verdades, pues de o sea, de no no podemos escondernos de él. Y sí si en ese aspecto era la iglesia ha sufrido un cambio terrible, lamentable. Porque el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y le dice, no quiero, y dice Pablo, no quiero, hermanos, le escribe a la iglesia, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y luego, ahorita que dije, que ignoréis, me acabo de acordar que una hermana me dio una petición. Amén. Y quiero compartirla. Dice, Pastor, pido oración por Guadalupe Rodríguez y Esperanza González. Dice la hermana, me llamo Rosy de la Paz. Ahorita en el tiempo de la administración, allá está, en el tiempo de la administración, vamos a estar llevándolos en oración. Dios conoce la necesidad, Dios conoce la petición y lo maravilloso de esto es que Él sabe tomar nuestras necesidades y peticiones. Amén. Ahorita vamos a estar orando. Entonces, como les decía, Pablo les envía esta carta y enfáticamente Él dice, no quiero que ignoren todo lo que tenga que ver con los dones espirituales. Hermano tanto los dones espirituales como su como el uso de ellos giran en torno a la fe. Si no hay fe los dones no se activan, no están activados. La fe es la que vino a convertirnos en creyentes. La fe también viene a hacernos útiles como creyentes a través de los de la activación de los dones. Porque para eso fueron dados los dones. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. ¿Cierto? Que se han dejado oír muchas doctrinas, muchas enseñanzas acerca de que ciertos dones ya no están activos en nuestros tiempos. ¿Y qué curioso es que ciertos dones ya no estén activos? Algunos otros sí, algunos otros no. O están activos todos o no están activos ninguno. Entonces, hoy trataré de una manera muy sencilla de que reflexionemos acerca de que están tan activos hoy en día como lo estuvieron en el tiempo de la iglesia primitiva. En formación cristiana, hermanos, para los que vienen a formación cristiana o los que lo ven a través de las diferentes plataformas, que yo recomendaría que si usted puede hacerlo, lo haga. Es mucho mejor venir a formación cristiana. Gracias. Este, porque aprende uno bastante. Y si lo que están compartiendo, usted ya lo sabe, bueno, vuelve a cobrar fuerza en su interior y vuelve a estar activo esa palabra. En Formación Cristiana vimos un tema que hablaba acerca de que el conocimiento bíblico produce fe. Y que la fe viene a activar los dones espirituales. Fíjese, el conocimiento bíblico produce fe. Y la fe es la que activa los dones. No se trata de que alguien venga y te diga, hoy yo te doy el don de lenguas. Empiésalo a hablar. No. El que lo da es el Espíritu Santo. Y el que lo activa es el conocimiento que nosotros tenemos de estos dones. Y lo que pasa, hermanos, tristemente lo digo, lo que pasa es que hoy en día nuestras iglesias tienen muy poco conocimiento, hablando de los dones, muy poco conocimiento de esto, de los dones. Y como tenemos muy poco conocimiento, no tenemos mucha fe. Y como no hay fe, entonces no los podemos activar. Podemos preguntarnos hoy en día qué es la fe. Porque esto se trata de conocimiento Queremos que ten, Queremos tener fe En algo, tenemos que conocer Algo, yo conozco Un médico muy bueno Un doctor muy bueno Ahí en la San Rafael Cobra bien caro Yo lo conozco Es bueno el doctor Yo he ido A emergencias ahí Me quita dos mil, tres mil pesos Pero regreso a la casa, mire Sano, no sé si por el dolor de los dos mil, tres mil pesos o porque le atinó, pero yo tengo el conocimiento que ese doctor es muy bueno y cuando lo necesito voy con él. Eso es lo que hace el conocimiento, te acerca a cuando nosotros tenemos el conocimiento hablando acerca de los dones espirituales, nuestra fe crece. Me puse malo y me dice mi esposa, te llevo urgencias al hospital. Digo, no, llévame con el doctor de, la, de aquí de la San Rafael. Le tengo fe. Fíjese, curioso, ¿verdad? Bueno, en el ámbito espiritual, así es, hermano. ¿Qué es la fe? Y el libro o el escritor a los hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice el escritor, es pues la fe, la certeza. ¿Qué es la certeza? Es un conocimiento seguro y claro de algo que conocemos. Conocimiento seguro y claro de algo que conocemos. ¿Y qué es la convicción? Del dice la convicción de lo que no se ve. La convicción es que estamos convencidos que aunque no lo vemos, sucederá. Y sucederá porque su palabra lo dice. Y sucederá porque esa palabra es dictada por Dios. Y sucederá porque Dios es grande y poderoso. Y sucederá porque Él así lo quiere. Punto. Amén. Eso es la fe. Bueno, pero ¿cómo puedo yo obtener fe? ¿Quién verdaderamente considera, se considera aquí, que es un hombre o una mujer de fe? ¿Cuántos de los que estamos aquí verdaderamente nos consideramos como personas con fe? ¿Cómo podemos obtener la fe? La fe es producida, como les decía, por el conocimiento bíblico. Si acuerdan de la vez pasada que el conocimiento bíblico nos santifica, el conocimiento bíblico nos produce fe en nosotros. Es producida por el conocimiento bíblico. Si no conocemos de esto, no podemos tenerle fe a esto. Yo le tengo fe al doctor, ¿cómo se llama ese doctor, Marisela? No te acuerdo. Mario. Yo le tengo una fe, me regaña y me pone pinto porque… A ver, vamos a ver cómo anda del azúcar. Usted es un desordenado, mire y esto y lo otro y tal. Doctor, vine por un dolor en la panza, no me importa. Y esto y lo otro, paz, 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 paz. El conocimiento bíblico produce fe. Lo conozco, que es bueno. Por eso voy, le tengo fe. La fe es producida por el conocimiento bíblico. Romanos 10, 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Es un versículo que usted lo conoce a la letra. Dice, así que la fe es por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra del Señor. Entre más escuchamos la palabra, entre más leemos la palabra, entre más hablamos de la palabra, nuestra fe crece. Pero si no leemos la palabra, si no conocemos la palabra, si no reflexionamos sobre la palabra, es muy difícil que nuestra fe crezca. La nueva, la nueva versión internacional dice de este texto, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es el mensaje de la palabra de Dios. No, vamos al culto. ¿A qué? Pues vamos nomás. A ver qué. No. Yo voy a la iglesia porque quiero oír la palabra, porque al escuchar la palabra habrá conocimiento en mí y ese conocimiento en mí va a producir que yo sea una persona más santificada, pero que también sea una persona con fe. ¡Wow! Cuán importante es esto, hermanos. La fe se produce como el fruto del conocimiento de estos dones espirituales. En otras palabras, si tengo conocimiento de esto, de los dones, mi fe se activa. ¿Por qué digo que se activa? Porque yo voy a conocer y voy a decir, ah, Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, su palabra dice, joven, fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ah, su palabra dice, y eso empieza a aumentar mi fe en momentos críticos, en momentos difíciles. Es su palabra la que nos alimenta. Y a veces le tenemos más fe a la comadre, al compadre, al vecino. Oye fíjate que me está pasando esto ¿Cómo le haré? Vea la palabra El apóstol Pablo Aclara esta grandísima verdad Cuando él escribe En el libro de los romanos En el capítulo 10 Versículo 14 Y mira lo que dice el apóstol Pablo Pregunta ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, reflexione, porque a veces lo leemos de corrida y no nos detenemos a analizar. ¿Cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? Pero ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Yo les recomiendo al doctor Mario, a ver si me pasa una lana por tanta publicidad que le estoy haciendo. Yo puedo recomendarles al, al doctor Mario, es muy bueno, muy enojón, pero muy bueno. ¿Eh? Lo he visto trabajar. ¿Cómo nosotros podemos pedirle a alguien que nos ayude si no creemos en él? ¿Y cómo vamos a creer en Él si nadie nos ha hablado acerca de Él? Y mira la importancia de anunciar la palabra a tu vecino, a tu hermano, a tu primo, a tu tío, a tus hijos. Estar constantemente hablándoles la palabra. El conocimiento se recibe al oír el mensaje del Evangelio. Y una vez que se recibe el mensaje del Evangelio, se hace posible la fe. La fe. En el libro de los hechos, hermano, nos dice que el apóstol Pablo en una ocasión fue a, a Éfeso y ahí halló a doce discípulos, a doce personas que habían eh, conocido de las cosas de salvación. Pero en el libro de los Hechos capítulo 19 versículo 2, el apóstol Pablo les hace una pregunta a esos doce discípulos y les dice, les preguntó él, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Cuántos tienen el bautismo en el Espíritu Santo aquí? ¿Y los demás? Pues dice la Biblia que es para todos, amén, no hermano. Yo así me conformo, miren. Bueno, les pregunto: ¿recibieron ustedes, muchachos, el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ya ve, la fe viene por el oír ay hermanos dice que en todo este tiempo nadie nos ha hablado acerca de que hay un espíritu santo y que quiere bautizarnos el apóstol pablo hermanos ahí en ese tiempo en ese momento les da una explicación breve pero precisa concisa y maciza acerca del espíritu santo les habla acerca de esto. Y en el versículo 15. No, en el versículo 5 del libro de los Hechos 19. Dice: Cuando oyeron esto, que lo que Pablo les estaba diciendo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. El Espíritu Santo. Fueron bautizados. Y no solamente fueron bautizados, sino que hablaron en lenguas y profetizaron. ¿Por qué vino esto? Porque oyeron y lo creyeron. Y en ellos se activaron los dones, que este es el tema de esta tarde. Activando los dones espirituales. ¿Mm? Activando los dones espirituales. Mire, es tan importante. A veces yo creo que no sé si la gente o la iglesia escucha o no escucha, o si escucha, uh, no le presta mucha atención. Pero son tan valiosos los dones espirituales dentro de una iglesia. Que si estos dones no están activos en las iglesias, hermano, se batalla bastante, se sufre bastante, se equivoca uno bastante. Hay tragedias dentro de las congregaciones. Así tan claro como es. Y que me perdonen aquellos que creen que los dones ya no son para nuestros tiempos. Yo soy de los que creen que todavía son para nuestros tiempos. Entonces Pablo les dice, ustedes no han sabido nada acerca de, del bautismo del Espíritu. No, nadie nos ha hablado. Y les habla. ¿Quieren que ore por ustedes? Sí. Y puso las manos y empezaron ellos a hablar en lenguas, oiga. ¿Cuánto tiempo lleva usted buscando los dones del Espíritu Santo o el hablar en lenguas? Mano lo ha estado buscando por 10 años. Pues es suyo, es para usted. Dijo una mujer, arrebato. <laughs> Ahora, debido a que estos dos hombres no habían oído acerca del Espíritu Santo, no sabían y porque no sabían no podían creer. Entonces, a través de las enseñanzas del apóstol Pablo, ellos recibieron el conocimiento, al recibir el conocimiento hubo fe, al haber fe se activaron los dones. Es lo que yo pretendo con este sencillo mensaje. Yo no me puedo conformar con solamente ser pastor y predicar. Me urge a mí tener el don de sabiduría de ciencia, de discernimiento de espíritu, de sanidad. Me urge. Y cuando ellos recibieron el conocimiento, entonces la fe nació en su corazón. Por tanto, una vez más lo repito, el conocimiento de los dones espirituales viene a constituir el primer paso hacia la fe. ¿Para qué? Para poder recibirlos y luego poder usarlos. Si no obtenemos conocimiento sobre los dones, estos no pueden ocupar en nuestra vida el lugar y el ministerio que Dios espera que ocupen. De ahí la importancia del apóstol Pablo a la iglesia, a la iglesia de Corintios, acerca de que les pedía, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, por favor. No ignoren. No los menosprecien. Qué tanta importancia le daba el apóstol Pablo, ¿eh? Ojo. No soy yo diciendo que están activos hoy en día, no, no. Qué tanta importancia le daba el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 14, verso 39. Pablo dice: así que hermanos qué dice procurar profetizar y luego y no impidáis el hablar lenguas procura o sea, ejercítalo Atrévete. No, y luego si me equivoco, pues eres barro, hermanos. Y a veces el mensaje santo de Dios, cuando llega a nuestro corazón, se ensucia con el barro nuestro. Y podemos llegar a distorsionar el mensaje. Por eso la importancia de estar bien conectados con Dios. La importancia de que sea el Espíritu de Dios el que nos esté dirigiendo, porque a veces se levantan falsos profetas. Dice el Señor que te va a llevar por todas las naciones y luego volteo yo a ver a la persona... La persona no quiere ni evangelizar aquí en la colonia. Como que no checa, ¿no? Entonces dice Pablo, hermanos, procuren profetizar, procuren profetizar. No impidan el hablar en lenguas, pero ojo, versículo 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Porque también en mis tiempos ¿verdad? se levantaba de repente cualquier gallina descabezada. ¿Sí ¿Saben cómo es una gallina que le han cortado la cabeza? ¿Eh? A la pobre gallina. Amén. Ser bautizado, ser lleno del Espíritu Santo es algo que nosotros podemos controlar. El Espíritu del Profeta. Se sujeta al profeta. Si yo ya soy lleno, soy bautizado, el Señor me va a dar la sabiduría para poder aplicarlo, ejerciendo el don. ¿Eh? Pero no impidas el hablar en lenguas. Pablo, el escritor a los Romanos capítulo 12, verso 6, dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿qué dice? Úsese conforme a la medida de la fe. Yo en mis tiempos de evangelista, cuando salía yo a predicar a diferentes iglesias, Dios me daba una palabra para una persona que yo no conocía y yo me acercaba y le decía, hermano o hermana, tengo una palabra de Dios para usted. Quiero que me preste atención. El Señor dice esto y esto y esto y esto y esto. Y luego yo le preguntaba, a ver. Abra sus ojos, míreme. ¿Es cierto o no es cierto? Si no es cierto, dígamelo aquí, ahorita. Es cierto, es todo. Pero úsese. ¿Y qué pasa? Hermano, fíjese que no, nada que ver conmigo. Perdóneme. Deje, voy con el que me dio el mensaje. Señor, yo sé que en mí está la falla. En ti no puede haber falla. ¿Qué pasó? Y vamos entonces practicando el uso de los dones. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios en su primera carta, en el capítulo 1. Versículo 4, 5, 6 y 7. Dice Pablo: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Dice por la gracia que Dios de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Lo que les está diciendo Pablo a los Corintios dice: Doy gracias a Dios porque ustedes han sido grandemente bendecidos, Corintios. Y también locos. Pero doy gracias a Dios porque ustedes han sido bendecidos. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. ¿En qué fueron enriquecidos? En toda palabra y en toda ciencia. ¿Mm? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, o sea. Hay testimonio de que ustedes son de Dios, dice. De tal manera que nada os falte. ¿En qué? En ningún don. Que nada os falte en ningún don. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe usted a qué se refiere cuando habla acerca de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Alguien sabe ahí y, y puede levantar su mano y gritarme desde ahí? ¿A qué se refiere hacer... A ver, Maricela. A la venida de Cristo. Déjame decirte que es cierto. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, Dios a ustedes les ha dado dones. Doy gracias a Dios porque ustedes han sido enriquecido con los dones. Y miren que no son una iglesia ejemplar, que digamos. Aún así Dios les ha dado dones. Y esos dones van a durar en ustedes hasta que Cristo venga. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso yo creo, yo creo que los dones están activos hoy en día. A menos que ya Cristo haya venido y no me di cuenta. Pues no creo, aquí estoy. Amén. Y lo que trato de hacer es que tengamos conciencia de que esos dones están activos. Pablo elogió a los corintios porque Dios en su gracia les había... Concedido esos dones espirituales, hermanos, tales dones son un complemento valioso e indispensable del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Si queremos, hermanos, que el ministerio del Espíritu Santo esté fluyendo, y fluyendo, y fluye, tenemos que tener conocimiento de los dones. Al tenerlo, nuestra fe crece. Al crecer nuestra fe, los dones se activan. Al activarse, la iglesia es edificada. Y cuando los dones espirituales estén activos, no hay diablo que soporte estar aquí. ¿Oyó bien? No hay demonio que esté a gusto aquí. El demonio le va a hacer que tenga bastante sed y vaya y tome agua. El demonio le va a hacer que tenga ganas de ir al baño y va a ir al baño. El demonio va a hacer que. Eso es mío, ¿eh? aclaro, eso es mío. Pero es indestructible indispensable la activación de los dones para el ministerio del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Sin estos dones, nosotros como creyentes no vamos a lograr fortalecernos y ayudarnos mutuamente como Dios desea. No hay ninguna parte en esta carta que estamos leyendo en la que Pablo trate de eliminar los dones. Más bien el apóstol Pablo trata de cambiar la actitud de los corintios hacia los dones espirituales. Una actitud que era como menospreciar los dones. Y ese es mi deseo. Cambiar la actitud acerca de que busque usted los dones. Los busque. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo entendieron que tenían que activar los dones espirituales. Hay una historia en el libro de los Hechos, capítulo 3, acerca de cuando Pedro y Juan iban al, al templo. El templo no se llamaba la hermosa, eh, recuerde. La que se llamaba la hermosa era la puerta. Entonces fueron al templo la hermosa. <laughs> fueron al templo porque ellos tenían la costumbre de orar. E iban todas las tardes, a las 3 de la tarde, a orar. Y cuando iban a entrar había un cojo, no. Sí, era un paralítico. Lo que pasa es que la, la palabra paralítico habla acerca de parálisis. Y una parálisis puede ser en los, en los pies, en las manos, en parte del cuerpo. Pero dice que había un hombre con parálisis, que lo tenía postrado en cama por muchos años. No sé si era una parálisis corporal o nada más de sus piernas. Yo, a la luz del Evangelio, yo digo que de sus piernas, porque ahí se manifestó el milagro. Y lo ponían a la puerta del templo para pedir limosna. Y llegando Pedro y Juan, él extiende la mano esperando recibir de ellos algo. Y Pedro y Juan le dicen, no tenemos plata y no tenemos oro, mas lo que tenemos te damos. Y viene el poder, un don activado en la vida de Pedro y Juan. Lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pedro y Juan estaban a... Activando el don de sanidad. ¿Eh? Estaban activando el don de sanidad. Estamos sin un quinto. No tenemos. Pero algo tenemos y lo que tenemos tú lo necesitas. Tenemos el don de sanidad. ¿Te imaginas? La cantidad de personas dentro y fuera de una congregación a la cual podemos bendecir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo cuando tengamos los dones activados en nuestra vida. Wow. Dice la Escritura que este hombre se levantó, se le fortalecieron sus tobillos, sus piernas y empezó a danzar, a exaltar y a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que en la vida de estos hombres estaba activado el don de sanidad. ¿Cuántos tienen aquí don de sanidad? ¿Eh? Necesitamos activar este don de sanidad. Lo necesitamos. Hay una historia, Va, vamos al libro de los hechos, donde vemos o podemos ver la activación de otros dones, de otro don. Igual, don de sanidad. Hechos capítulo 9, versículo 32. Lo leo. Dice, aconteció que Pedro visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia y a, halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, era paralítico, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Se imagina que aquí el Señor levante a alguien con ese don de sanidad bien activo, bien activo. Lo que nos dice la palabra es que Pedro vio a Eneas ocho años paralítico. A ver, Eneas, ¿qué pasa? No, pues tengo ocho años aquí, Pedro. No, hombre, déjame oro por el nombre de Cristo Jesús, levántate. Vente, para arriba, vámonos. Y toda la gente lo vio. Y mucha gente vino a los pies de Jesús. ¿No es eso algo que necesitamos? Ahora, como iglesia... Perdónenme si ofendo a alguien, pero como iglesia hemos cambiado esos métodos por otros para llenar nuestras iglesias. Es cierto. A veces los pastores ya no saben qué hacer para que venga gente a la iglesia. Ya no, no más falta de que, como el DIF, vamos a dar desayunos en el DIF a los primeros 50 que lleguen. Ah, su chocolatito y su galletita para que llegue temprano. Pero si volvemos a ser una iglesia, como la iglesia primitiva, no vamos a necesitar galletitas, ni chocolatitos, ni promociones al dos por uno, ni, no, 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 no. Van a estar haciendo fila para entrar. Porque vengo por mi milagro. No de, de palabra, sino de manifestación del poder de Dios. Amén. Pues usted, pastor, que no ora, no. Es un compromiso y una responsabilidad de todos. De todos. ¿Se imagina si el pastor o el líder ora y luego hay adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, brujería en la congregación? Entonces los dones se activan y usted va con el hermano y la hermana. A ver, ven, ¿qué andabas haciendo allá en Real de 14? El Señor te vio. ¿Qué andabas haciendo allá? ¿No tienes un Dios poderoso? ¿A qué vas a llenarte de demonios? Wow, ¿Eh? como mi primer pastor que yo tuve, hermano Álvaro, oró por una persona y le dijo el Señor. Me muestra que el día de ayer estabas en el sillón en tu casa con una caguama, un cigarro y la Biblia. ¿Quién le dijo el Señor? ¿Eh? Necesitamos que esto esté pasando en las congregaciones. De repente vamos con un joven, a ver. Dice el Señor que ¿por qué? <laughs> miris chiquita, le digo yo, Miris chiquita. El Señor dice, "¿Por qué andas jugando con dos muchachos?" No tiene novio, ¿eh? No, es un decir. Papás, no tiene novio. No le van a reír, No es un decir. Eh. Ay, pastor, qué bueno que dice que no tengo novio porque sí tengo. Pero se imagina que el señor descubriera eso. Cada vez que Dios, perdón, 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 ya regresé. Perdón, se me olvida. Cada vez que suceda esto en la iglesia y se manifiesten los dones. La iglesia va a caminar en temor a Dios. En búsqueda a Dios. En santidad a Dios. Y eso es lo que necesitamos. Un don activo de milagros. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Oyó bien, murió. Después de la bada la pusieron en una sala y como Lida Lida estaba cerca de Joppe los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí le enviaron dos hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros levantándose Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Eso fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón. El don activo de operación de milagros. Está muerta. Está muerta. Y Pedro saca a todos y empieza a orar, Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Esta mujer es una mujer que siempre te amó, una mujer que era solícita siempre en dar, en ayudar, en apoyar. Hoy yo te ruego que mi don sea activado en la operación de milagros. Gracias. Paz. Y luego va y se acerca con Talita. Hey. Levántate. Abrió los ojos. Le da la mano, levántate. Activo el don de milagros, y lo glorioso es lo que siempre ha pasado a través de la historia bíblica, cuando la gente miraba a estas cosas sobrenaturales. ¿Qué pasaba? Venían a los pies de Cristo. Venían al conocimiento de la grandeza de un Dios y aceptaban a Jesús como su Señor y como su Salvador. Estas deben de seguir siendo las formas de ganar almas para Cristo. Son las más eficaces, las más seguras encuentro íntimo y personal con Jesús en una manifestación poderosa de los dones espirituales ese alguien ha sido convencido por el poder del Espíritu Santo Iglesia necesitamos activar los dones lo que Pedro hizo fue un milagro bueno lo que Dios hizo usando la vida de Pedro fue un milagro. ¿Qué es un milagro? Es un suceso extraordinario e inusual que suspende o trasciende las leyes de la naturaleza como las conocemos. Incluye la interve intervención directa de Dios. Por supuesto que Dios, todas las cosas, para Dios, todas las cosas son posibles. Y lo que para nosotros no es un milagro, perdón, y para lo que nosotros nos es un milagro, para Dios es un procedimiento normal. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y como tal, Él puede obrar en maneras que son imposibles para nosotros. Dentro de estos dones de operación de milagros y don de, y don de sanidad está el don de fe. El operación de milagros y el don de fe van casi siempre juntos, van de la mano. Cada hijo de Dios... Posee una fe salvadora. ¿Quién tiene una fe salvadora? Yo la tengo. Amén. Los demás no, por favor, no sean flojos. ¿Quién tiene una fe salvadora? Hay muchos que todavía no la tienen. Otra vez, por favor, hermanos, sean obedientes. No se armen en su macho. No, 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 por favor. Les está hablando el pastor. Eh, ¿saben qué? Ahí nos vimos. Anos. ¿Qué agusticidad la suya? Eight. Ya no les voy a preguntar. Me veo yo más mal que ustedes. Sean descorteses. Sean desobedientes. Ah, tranquilo. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros posee una fe salvadora. Por eso estamos aquí y vive y y, y vivimos diariamente gracias a esa fe. Además, cada cristiano debe de manifestar esa fe. O al menos debe de manifestar La fidelidad Como un fruto del Espíritu Santo En Primera de Corintios Capítulo 12 termino Con esto Describe un Don sobrenatural de fe Que trasciende La fe Que se requiere para la salvación Trasciende La fe Que se requiere para vivir una vida cristiana y aunque todos puedan y deban ejercer fe en Dios, de una manera continua, el don de la fe es una medida extraordinaria de fe para un individuo en una situación especial. No cualquiera le es dada este tipo de fe. Un amigo mío que es pastor, no digo el nombre. Pero es pastor. Siendo todavía muchachos, es muy probable que yo ya se lo platiqué. Siendo muchachos, íbamos a predicar a misiones, a iglesias. Y yo estuve predicando en una ya por tierra, tierra propia. Y de regreso nos dice un hermano: ¿Para dónde van? Para la Y, ahí vamos a tomar un camión. Vivíamos acá en Andalucía. Y me dice él, los llevo, hermanos. Gracias. Pero antes de llegar a la Y, se acabó la gasolina. Se descompuso el carro. No se descompuso, se acabó la gasolina. Y mi querido hermano me dice, Arturo, le dice al hermano, ¿qué pasó, hermano? Se acabó la gasolina, hermano, no me di cuenta arturo, vamos a orar. para que dios haga un milagro. y le ponga gasolina aquí al carro. y habíamos pasado como un kilómetro una gasolinera. y yo dije: pues vamos y compramos gasolina y se la echamos. y yo le dije: oye, oye hermano, este, aquí hay una gasolinera. hombre, vamos a comprar. no, 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 no. Vamos a orar. Y yo era más, uh, con más años en el Evangelio que él. Y luego me dice, ora. Dijo, Oye, vamos a orar y luego me avientes a mí por delante. Ora. Y el hermano que nos había llevado era nuevo también. Y yo no sabía qué hacer porque en mi corazón estaba, voy por la gasolina, hombre. No, 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 ahora, Señor, gracias te damos por tu grande amor, tu misericordia. Ese coche le falta gasolina, te roguemos, Padre, te ruego, Padre, que le eches poquita para llegar a cargar gasolina. Amén. Y luego, ya, ya. Y luego dice mi amigo: Préndelo, brother, prendelo, vas a ver el nombre de Jesús, préndelo. Y no, no jaló. Y el hermano también dijo, oye, pues vamos a. a no, 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 no. Otra vez Arturo, vamos a orar, vamos a orar. Ora. Padre, te estamos pidiendo en el nombre de Cristo Jesús que hagas un milagro, y que fue y, que vino. y Yo pensaba de perdido échale agua para que la convierta en gasolina, hombre. Ahora sí, dale, dale. No, no jalo. Y volteó con Juan y le digo No saben cómo se apellida y le digo al hermano eh, vamos por gasolina bájate ya tomé autoridad yo verdad como persona más, más mayor en el vamos, no tienes fe sí sí tengo fe brother pero la fe se usa en situaciones extremas en situaciones extremas cuando no hay ya más nada y hacer donde fe cuando no hay otra manera más que usar nuestra fe Amén así se usa la fe, no de otra manera. Ay Señor, mándame unos dólares, señor. Ponte a trabajar, ahí hay trabajo. Son diferentes. La mujer estaba muerta y era un instrumento útil todavía para seguir engrandeciendo la obra del Señor. Y Pedro la vio, oró por ella y la levantó. Milagro, estaba muerta. Ya hasta la habían preparado, la habían lavado y todo. Milagro. Hermanos. Los dones siguen activos para nuestro tiempo. No lo digo yo. Di citas bíblicas donde el apóstol Pablo y el apóstol Pedro así lo determinan para nuestros tiempos. Los nueve dones de Corintios, los dones de servicio que hay también, están activos. Si nosotros estudiamos todo relacionado con esto, tenemos conocimiento de los dones, aumenta nuestra fe. Al aumentar nuestra fe, se activan los dones. Lo dijo Pablo, no lo digo yo, lo dijo Pablo. Y si hay un escatólogo, un teólogo que se quiera poner con Pablo a las patadas, allá él. Yo no. Yo creo lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice. Y a la luz de las escrituras, a la luz de las escrituras, he tratado de llevarlos. Así que pónganse de pie. Lo único que les voy a pedir... Como dijo Pablo, les pido que profeticen. Lo dijo Pablo. Y les pido que no impidan hablar en lenguas. Lo dijo Pablo. Pero háganlo ordenadamente. Lo dijo Pablo. Ordenadamente. Oro para que los dones se activen en cada uno de ustedes. Oro para que ustedes puedan ser instrumentos de bendición para la iglesia, para la familia y para todos los que están a su alrededor. Pero Pablo dijo, hey, Anhelen, deseen, quieran tenerlos, quieran tenerlos. Tengamos este deseo en nuestro corazón. ¿Ustedes por qué son panderistas? ¿Les gusta? Es un sudadero ahí, ¿verdad? ¿Qué tal si le agregamos a eso que ustedes tanto aman como es el danzar, buscar un don? Sería glorioso que de repente estén ustedes danzando y venga una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia a su corazón y el Señor les diga, esta palabra es para fulanito, para fulanito. Y luego van ustedes con su manto. Con su manto, con pandero, no, porque luego no. ¡pam! No, con su manto. Y luego cobijan con su manto aquel que necesita o aquella que necesita una palabra de sabiduría, de ciencia. O que Dios les ha revelado que alguien está enfermo. Y que sueltan el pandero, ungen sus manos con aceite, imponen sus manos sobre el enfermo y declaran sanidad. O queden nuestros maestros que se pongan aquí con palabra de sabiduría, con palabra de ciencia, con discernimiento de espíritu. Será glorioso, ¿no lo creen? Le aseguro que tendríamos que hacer tres o cuatro cultos el domingo. Se lo aseguro. Y si alguien quiere ser pastor, bueno, póngase guapo y usted va. Pastorear aquí en el culto de las 11 de la noche. <laughs> y aún así va a estar lleno. Amén. Anhelemos, hermanos. Por favor. No ignoréis acerca de los dones. No ignoréis. Buscadlos. Buscadlos. Vamos a adorar a Dios. Amén. Cierre sus ojos. Esta es una palabra para que la reflexione en casa. Para que la lleve en su corazón. Para que la medite. Recuerde que el conocimiento trae fe. Activa, Totone, Que el Señor.